Tempo Fan, su tío Empo les da la más cordial bienvenida a un nuevo video. Hoy les hablaré sobre una de las DJs que en este momento la está rompiendo en la escena de la música electrónica. Su nombre es Débora De Luca, una de las DJs más asediadas en el mundo del techno. ¿Ya la conocían? Débora nació en Nápoles, Italia, en el distrito de Scampia, famoso por ser uno de los barrios más duros del país. Ahí pasaría toda su niñez, para posteriormente mudarse a Modena, en donde tomaría la decisión de estudiar diseño de modas. Sin embargo, antes de dedicarse a la música, Débora también trabajaría como camarera y como bailarina en distintos clubs nocturnos. Impresionante, ¿no les parece? No obstante, al poco tiempo de haber incursionado de lleno a la música, Débora conocería al DJ y productor Giuseppe Senano, quien sería su más grande apoyo para que la DJ italiana lograra definir el estilo y la esencia que actualmente conocemos. Ella misma relata que Giuseppe tiene un estilo completamente distinto, por lo que crear uno propio al ser el su mentor no fue tarea fácil, pero sí un gran logro. Es así como la fusión entre el hard techno y el minimal ha provocado que sus melodías sean conocidas por su capacidad de provocar sensaciones inimaginables en el público, logrando así un balance perfecto entre su personalidad y lo que quiere transmitir como artista. Para el año 2013, De Luca crearía su propio sello discográfico llamado Solamente Records, también ubicado en Nápoles, donde siempre está buscando nuevos talentos dentro del techno. Pues no olvidemos que de esta ciudad han salido otros grandes DJs como Marco Carola, Luigi Madonna y Giuseppe Capriati, por solo mencionar algunos. Débora, además, es conocida por ser muy activa en redes sociales, pues siempre tiene algo que contar. Ella misma ha dicho que le gusta mantener un equilibrio entre la actividad en sus cuentas y con la vida personal, pues nos muestra su vida sin filtros ni mentiras, y con regularidad podemos ver cómo son sus giras y presentaciones, al igual que la convivencia con sus amigos y mascotas. Sin embargo, no todo ha sido felicidad en su carrera, ya que en múltiples ocasiones ha sido víctima del sexismo que, dentro de la industria musical, es considerado uno de los temas más controversiales. No obstante, Débora ha declarado que este asunto lo ha tomado como un reto personal, pues para ella ser mujer va más allá de los estereotipos y las críticas que sus haters hacen sobre su trabajo. Una de las DJs que más admira es Nina Kravis, pues asegura que fue Nina quien comenzó con un movimiento liberador entre mujeres DJs al traer color al mundo del underground. Ahora el término va más allá del oscuro y desaliñado, pues la industria ha cambiado desde que el poder femenino de artistas como Peggy Gou, Charlotte DeVite y Amelie Lenz ha sido símbolo de talento y no solo de atractivo en un mundo dirigido por hombres. Es por ello que su crecimiento como DJ se refleja en cada uno de los sets, ya que ninguno es igual a otro. Noche tras noche y dependiendo del feeling que tenga, Débora proyecta para su público las emociones que esté viviendo aquel día. Su récord máximo de tocadas han sido 25 en un mes, pasando por lugares como España, Francia, Alemania, Portugal y Grecia, dando espectáculos únicos y, como saben, irrepetibles. Asimismo, fue en el 2019 cuando la DJ y productora italiana realizaría una ambiciosa gira por diversos países de América del Sur, donde los asistentes podrían disfrutar de bailar al ritmo de 19 Calls o Waiting for You, canciones que han marcado un antes y un después en la trayectoria de Débora. Sobrinos, ¿ya conocían ustedes la historia y estos datos de Débora De Luca? Por favor, dejen en los comentarios cuáles son sus tracks favoritos o cuéntenos si alguna vez han tenido la oportunidad de verla en vivo. Les recuerdo que durante esta cuarentena tenemos para ustedes no solo contenido, el mejor contenido y los mejores sets en vivo. No olviden sintonizarnos y estar al pendiente de próximas dinámicas en nuestras redes sociales. Por hoy, esto es todo. ¡Hasta la próxima!